Nos visita esta noche un gran estratega y creativo publicitario colombiano, Juan Carlos Ortiz, que ha hecho muchísimas campañas de enorme éxito, entre ellas la campaña publicitaria que llevó a Iván Duque a la presidencia de Colombia. Un aplauso para Juan Carlos Ortiz, por favor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, muy contento, es un honor. Y halagado de estar acá. Yo más halagado. Además, te felicito por tus éxitos profesionales, pero sobre todo por la familia lindísima que tienes. Ese es el éxito mayor, el más importante. En lo demás uno puede fracasar, pero en eso más vale que no, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y además, si fracasas en otras cosas, sabes que siempre tienes un centro. Es verdad. Y eso es muy importante. Es verdad. Sí. Tienes dos hijos preciosos. ¿Tienes más hijos que Matías y Eloísa? No, Matías y Eloísa. Tienes una mujer adorable. Ese es el tesoro más preciado, ¿no? Definitivamente. El tesoro y la felicidad y la base de la vida. ¿Qué edad tienes tú, Juan Carlos? 50. O sea, eres mayor que Iván Duque. Sí. Soy mayor que Iván. ¿Iván tiene 42, Iván 43? Iván 42, 43. Sí. Sí. ¿Y son amigos hace mucho? Nos conocimos hace como 2 años y medio, más o menos, con un amigo común. Yo pertenezco al Foro Económico Mundial. Oh. Entonces, un amigo del Foro Colombiano, a través de él nos conocimos. Ok. Sí. ¿Y él en ese momento era senador? Él era senador, correcto. ¿Y te contó que quería ser candidato a la presidencia? Sí, hablamos y él estaba iniciando todo su proceso para ser candidato y fue desde el puro inicio, básicamente. ¿Él ya tenía las cosas claras? Sí, él siempre ha tenido cosas muy claras. Sí. Tiene una gran claridad mental. ¿Y te eligió para que le hiciera la campaña? Sí, yo lo visité, hablamos, este amigo nos puso en contacto y estuvimos hablando y básicamente yo nunca había hecho una campaña política. Ah, ¿fue tu primera campaña política? Sí, yo me dedicaba a las marcas. Sí, sí, siempre claro. Siempre he trabajado con marcas y trabajo marcas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. Y hablamos y básicamente fue todo lo que conozco de las marcas, ¿por qué no lo traspolo a una persona? Porque en el fondo una persona es una marca. Sí, sí. Y un político es una marca. Ciertamente. Entonces era pasar todos esos conocimientos de las marcas a una persona. Porque creo definitivamente que las marcas son como personas y las personas pueden ser marcas. Claro, claro. Muy buen punto. Brillante reflexión. Y una vez que comprendiste que Iván Duque era una marca excelente para ser vendida, ¿cuáles eran los rasgos o las virtudes o las ventajas comparativas de esa marca en las que tú querías poner énfasis? Primero, lo más importante en el mundo del marketing es lo siguiente, y es, tú puedes hacer lo que sea o no hacer lo que sea, pero si no tienes un buen producto, sí, nunca va a pasar nada. Sí, correcto. Entonces, lo primero era sentir y conocer y saber que hay un buen producto. Y es un buen producto. Es un buen producto. Un excelente producto. Es un muy buen producto, sí, porque, sí, por dos razones, es una persona muy preparada, es muy inteligente, pero lo más importante es un ser humano increíble, es, sí, una gran persona, es una gran, gran persona. Coincido contigo. Y cuando uno encuentra una gran persona, pues lo otro lo construyes. Sí, sí, sí. Y esa parte es definitiva. ¿Y qué fue lo otro? Digamos, a mí desde el comienzo me gustó Iván Duque porque yo decía, este es un uribista, pero no es un uribista veterano, es un uribista joven. Y no es un uribista recalcitrante o fogoso, es un uribista moderado, compasivo, sensible, culto. Entonces me parecía un uribista moderno. Mira, yo lo denomino a él como una versión de un político 2.0. ¿Por qué? Porque es una persona joven, primero, y al ser una persona joven y la sensibilidad que tiene, indudablemente es una persona que tiene una capacidad de abordar la política desde una perspectiva como un gran, sí, un gran orador y poder entender, por ejemplo, el tema de las ideas, el, sí, tema el tema digital, de lo que estamos viendo hoy como, sí, la gran revolución digital, sí, del planeta. Sí, sí, el tema del medio ambiente. Él entiende ese tema y cómo expandir y conectarlo con las personas. Entonces, cierto, si tú analizas normalmente, muchos de los políticos tienden a tener una manera tradicional y clásica de hacer las cosas, pero estamos viendo una revolución industrial, el mundo cambió. Cambió. De alguna forma tiene esa capacidad. Sí, sí, sí.